ha pasado? Pues porque ha aparecido otra tía y ha dicho, Leo, tenemos que hablar. No, no, si No tengo compañía. hoy Leo está Sí, está está demandado, solicitado. macho. Sí. Claro, es que le he dicho, buah, tenemos que tener una charla a solas donde tal. Y me dice, sí, no te preocupes, estamos saliendo y de repente le pilla por banda y dice, oye, que tenemos que hablar. Claro. Yo, bueno. Ah, sí, justo él dijo, justo cuando estoy ocupado, tengo que hacer cosas y cuando no hago nada, pues nadie me llama, Nadie nada de está. nada. Total, totalmente. Es que Pues obviamente la sí. tía. Ay, Orión, no me digas. Así ¿Y siempre. alguien ha visto a Orión? Lo vi hace un rato, pero no sé. La puta No se sale sé. de servicio y ni me avisa. Sí, ya me lo imaginé. Voy a tener. En serio, yo no entiendo por qué, oye, estoy tan solicitado hoy. No, no, yo la verdad es que yo Sí. tampoco. Wow. Digo, no me quejo, No, 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 pero es como sí, que. esos son los mejores días. ¿Es esto 4.800 y 4.200? ¿Esto qué carajos es? Si no lo sabes tú. No. Pues mal vamos. A ver. Vale. Oye, me da gusto ver a Frost, pues bastante bien, ¿eh? A mí también, la verdad. Pero bueno, está un poco descontroladito. Ya no se toma los supresores de emoción. Se Así notó, que, se notó. sí. Brutal. Pero a ver, no sé, al menos está más graciosito. Sí, se notó también. Se notó mucho, 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 ¿eh? Sí. Porque, o sea, muy, muy serio antes, pero ahorita lo vi muy suelto. Sí, demasiado. Tengo que irme. Quédense, hablamos al ratito. Venga, suerte. Chaito. Ay, a ver. Espera, me tengo que mandar otro mensaje. Ay, Dios mío. No te preocupes. Si quieres, cierro y hablamos aquí, ¿eh? Venga, sí. Porque. Espera, Dani ya. ¿Qué? Alguien llegó en un. Es el ruso. Es que el ruso se. Ah, no, que nada más conmigo, ¿verdad? Ahorita. Sí, ahora mismo sí. ¿Qué quieres aquí, man? Mira. Vale, Y sin sí. problemas. Mismamente. Te voy a hacer varias preguntas, ¿vale? Ajá. Y quiero que me contestes con la máxima sinceridad posible. Okay. ¿Qué sabes de Kira y Alec? Ese de Kira Obviamente lo que me cuentes, no te preocupes que no contaré absolutamente nada. Bueno, obviamente que son mecánicos, obviamente que también están haciendo trabajitos, pues. Extraoficiales, ¿no? Un poquito ahí moviendo dinero de otra tonalidad oscura. Vale.
Y ahorita sé, digo, no sé si sea bueno decírtelo más por tu seguridad, yo creo. Pero mira, ahorita la juego. Julia también. Y cualquiera de esta información sale, pues bueno, hay consecuencias, ma. Ya sé las consecuencias. Sé que estos chicos son hijos del vudú, entonces. Aunque. Ah. Por ahora. Bueno, sé dónde vive Kira. Es otra información. Vale, bien. Vamos a un sitio con un poco más de luz, que este sitio pa parece que de repente vaya a sacar la pistola y pegarte cuatro tiros. ¿Cómo sabes? Obviamente. Eres el planto de este tiempo, ¿te imaginas? Claro. No, pero te explico. Sí, dime. Dejémoslo en que tú... Es Orión. Sí, pero ¿con quién vienes? Vente más para acá. ¿Qué Orión, pasa, Orión? no sé, ¿qué ocurre? Bueno, me voy. Ufa. Bueno, ha funcionado. Solamente he tenido que poner pecho. El caso está. El trabajo de antes. ¿Vale? Tenía que ver con según qué temas. Con esta gente. Ay, Dios mío, es en serio. Perdón que tenga que No, no contestar. te preocupes. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Ahorita? Sí, es que justo tengo que ir por unas cosillas y estoy. O sea, sí o sí tengo que ir por ellas. Vale, men. Si me desocupo rápido, te aviso. Vale, ok, está bien. Vale, va. Vale, gracias, descansa. Ah, ok. Vale, sí, no, que no te preocupes y ya nos estamos viendo después. De nada, bye. ¿Qué pasó, Jota? Es que tengo a mi set y no sé ponerme factura yo mismo. Ah, la verdad es muy sencillo. Es exactamente igual, de hecho. Igualito, sí. Uy, Ah, que igual, la pero será verga. que se van los más Exactamente. minos y ya está. Así Ah, es como pero. se hace la factura. Sí, exactamente. Se saca usted más la pistola que el señor Tony la pita. Ya ni me digas. Otra vez pasa. El señor Sí, Russo ese no pero. sé si necesitará algo, ¿no? Yo sí podía pasar, pero. Vale. Yo ahorita, bueno, ahorita tengo que, de hecho, terminar esto e irme rápidamente por una cosilla. De hecho, Vale. necesito. A ver, Orión, ¿estás en la radio? No, no está en la radio. ¿Le puedes decir que ahorita voy a salir, pero lo voy a necesitar? Vale, Porfa. estaba reparando el coche que de repente se le convirtió en un buggy, no sé por qué. Ah, vale, ahorita, chico. Bueno, entonces habrá ido. Ahorita veo si. Y Vale. tenía que hacer otra cosa o dos o algo así también. Ay, hijo de. Vale, ya estás, men. Sí, ya, nomás termino de hablar con él y ya me tengo que ir. Venga. Vale, Vale. men. La radio es la de arriba, ¿no? La que dice. Sí, la que está No es la allá. misma que estábamos utilizando el otro día. No, 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 ya cambió. Perfecto. Vale. ¿Por qué Orión se larga? Yo qué sé. Bueno. Pues el temita. Es que llevo una temporada larga en la cual se está liando mucho el tema. Okay. Y no me está gustando cómo está pintando la cosa. Más hacia ti por lo que lo estás diciendo. Sí. Vale. Vale. Ah, mira, ¿sabes qué? Sí. Acompáñame a esto. Vale. Al fin y al cabo, bueno, eres de confianza, muchacho.
solo. Bueno, espérame. No, es que no te he visto. No, no me digas eso. ¿Qué pasa? Ah, vaya. Se me acaba de electrocutar. Y creo que morir. Bueno, morir. Se acaba de morir, ¿sabes? Bueno, menos mal que hay un traumatismo aquí al lado. Oh, ya tengo. Bueno, tengo un. Segúrate menos. Bueno. A ver, esto ya. Entonces, bueno. Tienes problemas con eso, ¿no? Con ellos. Bueno, a ver, todavía no se han convertido en problemas, pero se pueden convertir en problemas en las próximas semanas, a lo mejor. Ah, ok. Claro, y a lo mejor. De repente, un día de estos se convierte en algo raro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, espera, ¿tan grave es? Dejémoslo en que hubo una bronca en su momento. Esa bronca ahora se convierte en mitad de un trabajo. Soy el único que se libra. Vale. Pues no te voy a engañar, tengo las papeletas en mi contra. Claro. Así que estoy haciendo un poco acopio de gente importante que tengo por Night City, ¿sabes? Lo que sé, por ejemplo, la jefa del Lysis, el jefe la jefa de la Monaption. A ti mismamente. Y vale, me lleva la. Exactamente, vas pillando el tema. Vale, entiendo entonces. Y en el caso de que se complique mucho, mucho el día y no me fíe, pues a lo mejor te mando una ubicación. Y una letra aleatoria. Si lees alguna letra aleatoria, pues. Ya sabes que hay movida. Vale, entiendo, men. Te entiendo. Ahora sí, no te quiero quitar mucho más tiempo. Vale, sí, no tengo. Es que tengo que ir al no, por carajo. Vale, oye, no, pues. Veme informando ahí sobre eso. Uh-huh. Digo, si necesitas ayuda, pues bueno, ya sabes, cuentas con mi ayuda. Sí. Y pues a ver qué pasa. Sí, por favor. Esperemos que todo sea favorable, pero si no, pues. Y hay que actuar, pues hay que actuar. Yo tengo claro que si me quiero librar. No me va a gustar la solución. Uff. Está el puto Dorión, que lo necesito. Dorión. Pues es que están los oficiales. No sé si necesitarás algo. Aparte. No, necesitaba Orión. Ah, de ahorita del Badu. Bueno, del Badu o de lo que sea. Y ya otra cosa, claro. Ahorita, bueno, está todo tranquilo, pero. Todo tranquilo. Adelante. Hola. Ya, chicos, ¿cómo están? Quiero comer, tengo hambre. O sea, hola. Venimos a por ti. ¿Cómo que vienen por mí? Sí. ¿Qué debo estar arrestado? ¿Qué debo estar arrestado de la ley por ser demasiado poco?
Bueno, un trabajo bien hecho.